202. Proceeding with mission to find Maul. Please respond. Vale. Respond. This channel shall remain clear. What is it? Unknown biological outbreak on Narabella. Appears contained to the labs. Are you safe? What is the nature of the outbreak? Ugly. I got my hands full here on Benoy, but I'll stay with you as long as I can. Vale, chicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo Let's Play aquí en mi canal, Don Hostia Aldea Games. Estamos en el Let's Play de Escape Dead Island, ¿vale? Recordar que habíamos subido los dos juegos de las dos entregas que hasta hoy hay de Dead Island, ¿vale? Dead Island y Dead Island Riptide. Y, bueno, la casa del juego, ¿vale? Pues decidió sacar esta especie de juego así, bueno, Deep Silver decidió sacar este de Escape Dead Island, que es como una especie de, no sé si debe ser, es como un juego, pero que pasa después de lo del tema de Vanoy, o no, la verdad es que lo he estado mirando y es un rollo así diferente, porque ya vemos que es un, estamos otra vez con los gráficos así tipo cómic, y no es una, no es la secuencia como habíamos visto nosotros en primera persona, y supongo que será algo diferente, ¿eh? Aquí por lo que hemos podido leer un poco, bueno, nos dice que también es una aventura de supervivencia, en misterio, en lo que seguirá los pasos de Cliff Calo. Bueno, un chaval que zarpa hacia Vanoy con la intención de documentar los extraños eventos acaecidos allí. Sin embargo, al llegar a la isla en la pena, descubrirá que nada es lo que parece. Bueno, es un chico que viene aquí a hacer una especie de un documental, ¿vale? Para lo que es lo que pasó en Vanoy. Y parece ser que vamos a la isla en la pela, ¿vale? Bueno, la verdad es que es, bueno, vamos a intentar subirlo así de una manera rápida, porque también me he visto que es un juego que dura poco, dura unas 6 horas de juego más o menos, en modo historia, depende también lo rápido que vayamos, ¿eh? Bueno, de momento estamos aquí con este hombre, que debe ser, no sé quién debe ser, ¿vale? 2 días antes de la contaminación. Va, hostia, los gráficos y los movimientos cambian muchísimo, ¿eh? Estamos en PlayStation 3 otra vez, chicos. Que veníamos de grabar muchísimo con PlayStation 4 y hemos hecho una pequeña pausa para que descanse un poco. Vale, R, mira a tu alrededor. Vale. Estoy mirando porque no sé qué es lo que quiere que hagamos, L1 para ver tu objetivo actual. Vale, bien. Eso me gusta muchísimo, ¿eh? El tema guía me gusta muchísimo, Vale. L para realizar un ataque rápido. Vale, bien. L es para agacharte y evitar que te detecten. No puedes ponerte de pie aquí. Vale. Bueno, vamos un poco familiarizándonos en los controles, Pues la verdad es que he visto que hay muchas críticas de este. Vale, las cámaras están todo. Realizar un ataque fuerte. Vale. He visto muchas críticas en el tema del de Dead Island, Parece que a la gente no le ha acabado de gustar este tipo de juegos. Y a mí me, la verdad es que me gustó muchísimo esta entrega, y es más, es una de las entregas que la tengo guardada porque no son intocables, son de aquellos juegos que dices, no, me los he pasado, los he jugado, pero los guardo para tenerlos de recuerdo, porque la verdad es que son juegos que siempre te hace gracia jugarlos, A ver, vamos a darle a triángulo. Vale. Para hacer un ataque fuerte, vale, ya lo hemos hecho. Hostia, este se murió, tío. O sea, uy, estamos otra vez, De infecte, los infectados, vale. Bueno, supongo que eating each other. What? I'll call in and abort. Negative. Es de pagar y evitar que te detecten, vale. I'll take full responsibility. Abort mission. Advice received and ignored.
Don't make me come over there. Cuando estés detrás de un enemigo, para matarlo sigilosamente. Vale, bien. Vale. Vale, vamos a intentar mirar que no haya, no encontremos nada por aquí. Hostia, la verdad es que los movimientos... Bueno, se echaba de menos, un poco el mando de la PlayStation 3. A ver, ¿ahora qué, tío? Por aquí... A ver, hemos dicho que esto era el objetivo. Vale. Encuentra al topo, ¿eh? El objetivo es encuentra al topo. Vale, venga, vamos a por él. Mierda. Mi hijo de la gran puta. Venga, hombre. Para esquivar los ataques enemigos, redonda. Vale. Hostia, qué bueno, tío, las secuencias. Las secuencias de cómic es muy bueno. Es plaf, es pluf. Oh. Vale, aquí tenemos una puerta. Por aquí no podemos pasar. Vale, puerta. Mantén pulsado L2 para centrar el objetivo en un enemigo. L2. Ah, vale. Y para cambiarlo. Puta. Buena. Vale. Bueno, lo que no os he dicho, chicos, que bueno, estaba apuntándome otra vez los trofeos, ¿vale? Que la verdad es que hay muchísimos trofeos en este videojuego y nos va a ir bastante bien, para poder ampliar un poco. Coño, vaya calambrazo, tío. ¿Qué? Es que no sé dónde tengo. L2, mantén pulsado para acelerar el objetivo en un enemigo. Vale, sí. Como me lo he cargado, al igual... Ah, mira. ¿Este guardia qué? Teclado. ¿Necesitas tarjeta? Necesitamos una tarjeta, puerta. ¡Uy, oh, venga, tío! Vale, bien. ¡No! Buena. Hemos avanzado el objetivo en el enemigo, joder. Vale, si esto nos lo está diciendo otro lado es porque alguna cosa no estamos haciendo bien, A ver, puerta. Joder. Vale, no. Buena. Tarjeta, Huye, no. Mierda, tío. Mierda. Vale. Vale, a ver, encuentra al topo, Vale. Para esquivar los ataques enemigos. Vale, bien. Cabrón. Vale, bien. L2 para centrar el... Vale, el objetivo es un enemigo.
Vale. Tira. ¡Oh! Venga, hombre. Buena. Vale, vienen, hay un montón, o sea que vámonos, pero ya, tío. Es que la putada es que no podemos correr, A ver. Ven aquí, ven. Bien. Ven aquí, ven. Vale. Vale. Buena. Vale, por aquí no hay ninguno más, ¿no? Uf, nene. Vale, aquí hay. Aquí hay dos, tío. Tres. ¡No! ¡Buena! ¡Cabrón! ¡Huye! ¡No! ¡Venga, hombre! Vale, bien. Tarjeta. Vale, tarjeta de acceso al área del laboratorio. ¡Uf! No veas, tío. No fue justo, Would have expected a response by now. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Has ganado un trofeo al límite. ¿Y este cuál es? Al límite. Hostia, es que hay un montón, aquí nos podemos perder, Recupera toda la salud desde el nivel mínimo. Ah, mira qué bien. Vale. Trofeo al límite. Bueno, pues la verdad es que sí que estuvimos al límite, Venga, va, vamos a darle. Aquí, vale. Vale, tenemos que acceder por aquí. Vale. L3 para agacharte, sí. Buah, tío, ojito con eso, Buah, recuerdo las manos estas, munición para pistola. Bien. Pistola con silenciador. Vale, para aquí parte con la pistola. Vale, bien. How nice of them to paint the explosive barrels red. Vale, R2 para disparar. Y R1 para apuntar. Vale, boom. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Munición para pistola. Munición para pistola. Vale. This madness better not spread. But it's contained to the labs, right? Vale, munición. Yes. Didn't see anything outside. Mantener pulsado para apuntar. Vamos a dejarlo que coma. Venga, buena. F3 para recargar. Vale.
¡Hola! Cabrón, hemos fallado. Hostia puta. ¿Y esto? Válvula de combustible. Vale, vale, vale. Le queda nada, un disparo, a ese de ahí. Habrá que bajar por aquí. Buena. Vale, aquí abajo hay otro, Bien. No me gusta nada esta zona, pero nada, Aquí hay algo. Me ha parecido ver algo por aquí. No. Vale, venga, continuamos. I'm closing in. Radio silent. Vale, para cambiar de arma. Mierda, ahora viene otro por allí. Y el hijo de la gran puta me ha visto el cabrón, Hijo de puta. Venga, hombre. Vale. Y es que quizá va mejor la katana que la pistola. La pistola de lejos, pero... Vale. Buah, tío. Se lo cargó, Se cargó al topo. I'm the one who discovered your plan. I'm the one who'll see an end to your monopoly on power. And I'm the one who will bury you and the rest of the Palm Garden Order to the Isle of the Dead. You can call me Karin. Karin? What kind of supervillain name is that? If I were you, I'd worry about getting out of there instead. Madre mía, ¿cómo está esto? Vale. Vale, de puta madre. Ya vienen, pero un montón, Objetivo eliminado. Bien. Then get to safety. None of this was an accident. He was trying to remove data on a stick. Then stay alive and reach the extraction point so we can take a look at it. Agreed. Vale. Vale, pues aquí la única putada es las voces en inglés. Es que siempre estamos igual, La verdad es que no más que subo juegos de mierda, tío. Porque esto de las voces da mucho por culo. Tienes que estar todo el rato leyendo. Es de uno para empujar a los enemigos. Ah, coño. Coño. Vale, vale, para electrocutarlos ahí. Vale, bien, bien. ¡Qué buena, tío! ¡Huye, pero ya! ¡Huye, pero ya! Vale, bien. ¿Dónde vas tú? Aquí me ha parecido ver...
Aquí. How could this have spread to the entire island? Munición para pistola, vale, bien, bien, bien. Inside job or pure incompetence. Vale. Mantén pulsado para correr. Coño. R1 minutos para dar patadas a los. ¡Blo! ¡Hala, vale! ¡Qué buena! ¡Y los cojones! ¡Atrás, atrás! ¡Sí, hombre! ¡Me vas a morder tú a mí! ¡Eh! ¡Venga, hombre! Vale, recuperamos la vida, ¿eh? L1 para ver tu objetivo actual. 20 metros, vale. There's something following me. Something big. Cabrón. Buena. A ver, cuidado con eso, Vale. Hay que tener cuidado con los bidones estos también, Que no veas el daño que tienen que hacer, Vale, aquí munición para pistola, bien. Por aquí no. Por aquí. Aporrea. Vale. Allí tenemos alguno que lleva algo. Hay una tarjeta o algo, Y esto, radio FM. Mierda, cabrón. Matar sigilosamente. ¡Oh! Vale, no lo había visto, tío. Me ha caído de... Y unos cojones. Venga, tío, no jodas. ¡Hala, hala! Pero qué cabrón, tío. ¡Qué cabrón! Es que, a ver, es que no. Vale, nosotros no podemos ir hacia allí. Vale, pues hay que enchegar la radio, sí, Making some noise should draw its attention. Ah, mira por dónde viene, tío. Hijos de puta. Vale, bien. Vale. Tarjeta. Vale, entramos aquí. Did you know about this? About this research? No specifics. But there was talk about the breakthrough that would lead to the cure of something. Cabrón. A veces con un golpe fuerte no te los cargas, Vale, cuidado que viene este. Vale, guau, es que ya no me acordaba mucho, del tema este del... Tenemos abajo la barra, que es la barra de fuerza, sí, de resistencia, No puedes estar todo aquí metiéndole caña a esta gente, porque si no te recuperas, no... Vale. Ojo que viene este... Vienen dos aquí. Vale, que los parió. Vale, bien. Vale, giramos aquí a la izquierda. Mantén pulsado para correr. Ya sí, pero... cabrón. Que yo quería mirar por aquí. A ver que no viese nada por aquí,
Bueno, claro, es que esta puerta como se abra, tío. Es que por aquí creo que ya estuvimos, ¿eh? Vale, vale. Uf, como se abra todo esto. Puerta, puerta, puerta. Venga, 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 venga. Vale. Vale, a ver. Nueva zona. Puerta. Uf. I hide a copy of the data so you can extract it. We'll find it and we'll... I don't know if you can hear me, but I've stashed the data. The data is stashed. No! ¿Qué coño es eso, tío? Oh. Rob, report. Don't make me come over there. Report. ¿Qué debe ser esto de la caja roja, tío? No sé si es que los deben meter dentro o algo. O... Has ganado un trofeo infiltrado. ¿Qué, cuál es el infiltrado? Completa el prólogo, vale, bien. Bueno, pues no veas el prólogo, el cabrón, el proculo que nos dio, ¿eh? Vale, perfecto. Nos mataron alguna vez, pero bueno, esto al principio a veces cuesta, ¿eh? Después, normalmente me pasa, y al principio de los juegos me cuesta un poco, después ya le pillamos un poco el rollo, ¿eh?